Muy buenos días para todos. Este día que el Señor nos regala es un don maravilloso para alabarlo, bendecirlo y darle gracias. Quiero invitar de manera especial en esta mañana a orar por el eterno descanso de uno de los, de los obispos colombianos que celebró su Pascua el día de ayer. Me refiero a Monseñor Fabio Duque Jaramillo quien estaba prestando sus servicios pastorales en la diócesis de Garzón. Sea la oportunidad para hacer llegar a esta hermana diócesis nuestro saludo de fraternidad, de comunión y solidaridad en la oración, con la esperanza en la recompensa de Dios a todos los justos. El ministerio episcopal que este nuestro hermano desempeñó el anuncio del reino de Dios y la participación en el reino de los bienaventurados, sea ahora para Él motivo de gloria, motivo de alabanza en la presencia divina. Él me estuvo acompañando en un saludo de un domingo del día 25 de agosto del año 2019. En aquella ocasión, se refería el Evangelio precisamente a ese deseo de llegar a la vida eterna, quienes son los que se salvan. Y nos regaló en aquella ocasión una bella reflexión que nos viene muy bien recordar esas palabras y esa eh, sabiduría con la cual él expresaba su mensaje en aquella ocasión. Yo los invito en primer lugar a dar gracias a Dios por el ministerio, por la vida que él cumplió por todo su trabajo pastoral y oramos también y acompañamos al presbiterio y las demás comunidades eclesiales de la diócesis de Garzón. Escuchemos las palabras que en aquel domingo Él nos regaló. Bueno hermanos, primero que todo buen día, buen domingo, buen día en que el Señor de manera particular pasa por la vida de todos los que creemos porque necesitamos el paso de Dios y pasa sobre todo a través de los textos de la Sagrada Escritura con los que Él quiere iluminar nuestra vida. Yo les pido, por favor, que estén hoy muy atentos al Evangelio que se va a proclamar. El Evangelio que se va a proclamar es un diálogo entre Jesús y uno de aquellos que lo está escuchando, uno que en el Evangelio de hoy no tiene nombre. Y que por lo tanto cada uno le podemos prestar el nombre para empezar el diálogo con el Señor. Efectivamente, este es el que empieza el diálogo. Y este es el que empieza el diálogo escondiéndose en, todos los, de, en los demás, pero sabiendo que lo que pregunta es vital para Él. Son muchos los que se salvan. Demuestra pues que Él está interesado probablemente en salvarse, pero no lo quiere expresar abiertamente. En esta actitud podemos estar muchos. Curiosamente, Jesús no responde para nada a la pregunta que se le hace. ¿Por qué? Porque ya Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer para salvarnos. Ahora nos corresponde a nosotros. Y por eso la respuesta de Jesús va es en estos términos. No, ya Dios lo hizo todo. Ahora es a nosotros a los que nos toca actuar. ¿Y qué es lo que nos toca actuar? No hacer muchas cosas. Todo lo contrario, tratar de entrar por la puerta estrecha. ¿Qué significa tratar de entrar por la puerta estrecha en la Escritura? ¿Qué significa entrar por la puerta estrecha en los padres de la iglesia? Tomar la actitud del niño. Jesús ya lo había dicho en el Evangelio. Al reino de los cielos solamente entrarán los niños y como y los que como ellos se hacen. Nosotros siempre queremos es progresar, progresar, ir adelante. A nosotros se nos invita, sobre todo en dos características importantísimas, a ser como los niños. Primero, a confiar radicalmente en el Padre. Y como confianza radical en el Padre, estar dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. Segundo, asumir que el proyecto que Dios tiene sobre nuestra vida es el mejor proyecto y no el que nosotros tenemos. Por eso también desde el Evangelio el Señor nos invita a renunciar a nuestro propio yo. Renunciar a nuestro propio yo es tomar la estatura para poder entrar por la puerta estrecha de la que hoy nos habla el Evangelio. La respuesta entonces es clara. Todos los que quieran pueden entrar al reino. De modo que la respuesta no es, son muchos o pocos, todos los que quieran, bajo la condición de que tomemos la actitud del niño, de que disminuyamos, de que nos coloquemos en manos del Señor para que Él, como Juan Bautista, nos ayude a disminuir para que Él crezca. Que el Señor nos dé un buen domingo. Gracias, Monseñor. Qué palabras tan amables y tan llenas de sabiduría y sin duda que nos tienen que ayudar a vivir nuestra, nuestro día de hoy y nos ayudará por, por supuesto a vivir mejor la celebración de este grandioso día. La Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos proteja y acompañe siempre y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Concédele Señor el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Nuestro hermano Fabio Duque Jaramillo y todos nuestros demás hermanos fallecidos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Feliz día para todos.